Buenos días, chicos, chicas. Bueno, vamos por un segundo formulario de Firefox Pro. Rápido repaso por esa tarea y documento del tema. Nos vamos a nuevo, aparece una ventana. Quedamos que aquí seleccionamos formulario. Le damos nuevo archivo y aquí queda nuestro formulario, nuestros controles y nuestras propiedades. Bien, algo de lo nuevo que se maneja en Visual Fox Pro, contrario a Visual, es que cuando vamos a referirnos a un objeto, vamos a utilizar el comando thisFrom. ¿Ven que se pone en azul? thisFrom punto el nombre del objeto punto y su propiedad. Aquí ya no es text, aquí es value. Igual, comillas, comillas. Ajá. Traducido, aquí nos está diciendo, en este formulario, el texto 1, su valor es, y lo estamos borrando. Así es para borrar el contenido de un cuadro de texto. ¿Ok? Entonces, en este tercer archivo, ya saben, su portada, y ponemos, ya en los thisFrom, se coloca al principio de cada objeto en la programación. Después, apuntamos toda esta línea y ponemos que es para limpiar el contenido de un campo de captura. ¿Ok? Bien, vamos a diseñar rápido algo para poder programar. Vamos a poner datos de entrada. Me voy acá a font. Acuérdense que está en orden alfabético. Font size tiene 9, yo le voy a poner 18. En for color le voy a poner en azul. Vamos a ver aquí a caption, datos de entrada. Okay. Lo colocamos y vamos a poner credencial otra que diga alumno y otro semestre. Bien, con la vamos a seleccionar el auto size para ajustarlos, doble clic, y les vamos a agregar sus cuadros de texto. Credencial, nombre del alumno y semestre. Ajá. Acuérdense que le damos un clic y ya podemos bajar nuestro campo más fácil que con el mouse. Vamos a agregar un botón que se llame nuevo y otro botón que se llame salir. Ok, este lo ajustamos y esa va a ser nuestra ventana. Esa es la que van a dibujar o hacerle captura de pantalla, ¿sí? Bien, entonces encargar forma, acuérdense que es load, le damos doble clic en el fondo y agregamos apunte doble clic en el fondo para cargar forma. Aquí dice form 1 load, o sea llamar, y otra vez thisFrom, voy a cambiar las minúsculas, punto text2 punto value, apuntan la propiedad value y le ponen el valor de contenido de un cuadro de texto. Y vamos por la tercera. thisFrom.text 3. Arriba se dan cuenta, me faltó el número, que es 1. Punto value igual comillas comillas. Ok. Y cerramos. Eso es cargar forma y lo apuntan ahí en su cuaderno. Cargar forma y apuntan esas tres líneas.
Ahora, para el botón nuevo, vamos a irnos a cargar forma, vamos a copiar, clic derecho, copiar, cerramos, nos vamos a nuevo, clic derecho, pegar. Y esa es la programación de lo que se repite. Y la última instrucción del día de hoy va a ser en salir. Apunta en completo, thisform.release. Thisform.release es para salir de nuestro formulario, terminación del programa. ¿Ok? Bien, entonces ya saben, me envían la captura de pantalla de este y la programación y las notas que hemos hecho hasta ahorita. Esta es la tercera. Por ahí también apuntan hasta abajo este signo, lo pueden dibujar o lo pueden copiar. Y es para ejecutar nuestro programa. Hasta la próxima.